Саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1 Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити. Pues No No puedo estar más de acuerdo, la verdad. Eh, si una palabra puede definir lo que estamos haciendo en estos momentos con Ucrania, es cobardía. Eh, si los estamos tratando de alguna manera, es dejándolos vendidos. Si los estamos utilizando como una cuestión geoestratégica es como escudos humanos. Y si estamos planteando una cuestión estratégica a largo plazo es de tierra quemada y de dejarlos y regalarlos a Rusia. Lo siento mucho, pero es la forma que tengo de verlo y coincide 100% con lo que está diciendo Zelensky. No les estamos ayudando con valentía, estamos enviándoles armamento, que es un armamento pensado para uso civil, es decir, estamos planteando que van a perder. Y estamos dando por hecho que no nos vamos a atrever a nada porque es que, como tienen armamento nuclear, yo no voy a discutir las cuestiones militares, ni tengo capacitación para hacerlo, ni tengo formación para hacerlo. Pero sí que voy a discutir otro tipo de cuestiones. Llevo mucho tiempo, pero mucho tiempo hablo de un año, dos años, escuchando planteamientos en los distintos gobiernos, hablando de que es que no nos podíamos enfrentar a Rusia, que realmente el enfoque de la OTAN estaba equivocado, que Rusia ya no era un enemigo. Que la Guerra Fría había quedado atrás, que no podíamos verle como enemigos, sino que lo importante era aislar a China. Por cierto, la única persona que planteó un sistema de control a China se llamaba Donald Trump y todos nos carcajeábamos de él. Vale, bueno, yo no, pero bueno, muchísimo sí. Eh, y en estos momentos el gran planteamiento a largo plazo, díganme ustedes si estoy equivocado, es eh, qué malos son, ¿vale? ¿Qué malo es Putin? cómo le lloramos todos, qué cantidad de cartelitos colgamos en todas partes, pero no estamos dispuestos a enviar ni una sola persona para defenderles. Armas sí, de las que nos sobran las mandamos y allá que se compongan ellos. Y, por cierto, mientras, le seguimos comprando el gas a Rusia. Vamos, básicamente esto es, imagínense ustedes, cuando Hitler invadió Francia... Imagínense a París diciendo, unos uh, están entrando, uh, los tenemos que combatir, por cierto, ¿dónde está el envío de salchichas? O sea, yo, perdón por la metáfora, pero es que literalmente es lo que estamos haciendo. Si de veras no podemos combatirlos militarmente, si de veras hay un pánico absoluto, que aquellos pueden apretar el botón nuclear, cosa que yo no discuto ni niego, entonces tendremos que cambiar geoestratégicamente todo nuestro planteamiento con respecto a Putin. O es que alguno se sigue pensando que es un amigo de alguien. Debe ser un amigo de alguien, sí, de los narcotraficantes, de los traficantes de cualquier otro tipo de producto y, desde luego, del crimen organizado. Pero, ¿qué hacemos comprando gas ruso? En estos momentos, el 40% del gas consumido en Europa procede de Rusia. Eh, más del 30% del gas que consumimos en España procede de Argelia, aliado de Rusia. El 50%, básicamente, de todo lo que consumimos de este mercado procede de esa alianza. De Argelia, más Rusia. Yo, simplemente luego en el programa se lo vamos a mostrar. Si nosotros dejásemos eh, esta cantinela permanente de lo verde, 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 tenemos que ser todo seco, gender, fluidos, resilientes, todo este tipo de gansadas, de si dejásemos atrás toda esta historia y empezásemos a mirar por los intereses de nuestro país que se llama España, eh, podríamos depender, por ejemplo, si tuviéramos centrales nucleares del mercado de uranio. Número uno en el mercado internacional de uranio, Canadá. ¿Ustedes recuerdan alguna amenaza bélica de Canadá a alguien? No, ¿verdad? Una democracia plenamente asentada, respetuosa de las libertades, ¿vale? Más del 25% del mercado internacional de uranio, ¿vale? Vamos con el segundo, Australia, 19%. ¿Recuerdan ustedes algún desafío de Australia a alguien? Yo no lo recuerdo, la verdad. Una democracia plenamente asentada, ¿vale? Siguiente para completar, por ejemplo, el 50% del mercado de uranio, Estados Unidos. Estados Unidos despierta algún tipo de incertidumbre en alguien. Vale, pues nosotros hemos decidido depender de Irán, Rusia, Argelia y hemos decidido no depender de Canadá, Australia, Estados Unidos, Israel. Aquí cada uno elige, pero luego va a quejarse al maestro Armero. O sea, estamos haciendo todo lo contrario de lo que nos interesa. Y ya no hablo exclusivamente de España, en España ya que quieren que les cuente. La gran novedad es que en noviembre este gobierno super eco, super soy verde, que te quiero verde, decidió prohibir. La explotación, la búsqueda y explotación de uranio en Salamanca. No vaya a ser que encontrásemos que tenemos yacimientos y que podemos tener una energía que es absolutamente controlable absolutamente perfecta y con unas garantías de continuidad y estabilidad plenas, no vaya a ser que descubriésemos que teníamos un yacimiento. ¿Por qué que tenemos que entregarnos a qué? A lo solar y a lo verde y a lo eh, eólico. Yo no soy contrario a ninguna de estas fuentes de energía. Si tienen un coste variable, el coste de la energía es cero, maravilloso. Pero ¿por qué nos tenemos que negar a todo lo demás? ¿Por qué? Ah, porque entonces dejamos de depender de Rusia. Miren, luego a quejarse a cualquier otro sitio. La realidad es que hemos dependido de Rusia y nos hemos entregado a Rusia porque nos ha dado la gana. Nosotros y todo el resto del mundo. Y la OTAN, claro que tiene capacidad para hacer algo más. Evidentemente con cautelas, evidentemente con ese tipo de precauciones. Pero lo único que sé es que hemos exportado a la industria de la tecnología a China y el mercado energético a Rusia. Toma ya, las dos dictaduras comunistas que nos quedan en el mundo. Maravilloso planteamiento. Y cuando le ves a Estados Unidos decir, voy a buscar una ruta alternativa para comprar productos energéticos, para comprar gas o para comprar petróleo, va pues resulta que se va a Venezuela. Sí, señor, un planteamiento de fondo y geoestratégico. ¿Qué quieren que les diga? La única pena que me da aquí es la gente que está muriendo. Y la pena que me da es Ucrania y Zelensky. Empezamos.